Hoy hablaremos sobre una obra clásica de la cultura mexicana, escrita por Bruno Traven en 1936 y adaptada al cine en 1954. La obra nos narra la historia de Cándido, un indio chamula originario de Chiapas, que tras la muerte de su esposa se ve obligado a irse con sus hijos a las monterías para trabajar cortando caoba. Las condiciones laborales del lugar eran esclavizantes, y si los jornaleros no cubrían su cuota diaria, los castigaban colgándolos de los árboles toda una noche, sin importarles si les daba hipotermia o si los atacaban animales salvajes. La obra nos muestra las condiciones de vida que tenían que enfrentar los campesinos e indios durante la dictadura porfiriana y la esperanza que representó para ellos la Revolución Mexicana. Acompáñanos a analizar esta obra de la mano del doctor Eduardo Robledo, profesor rural y actor en la obra teatral de La Rebelión de los Colgados. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre una obra que nos lleva a la reflexión sobre la injusticia, sobre la lucha que existe muchas veces en el campo, sobre el trato que se le da a los indígenas, sobre la explotación que puede llegar a existir. En fin, podemos encontrar muchos elementos y me refiero precisamente a La Rebelión de los Colgados y para ello me acompaña un queridísimo profesor rural y que además es miembro de nuestra comunidad universitaria como director del Programa Universitario de Gobierno. Querido doctor Eduardo Robledo, bienvenido a esta su casa, a este programa Cultura del Derecho. Al contrario, maestro Diego, a sus órdenes, mucho gusto. Platíquenos sobre esta obra maravillosa que nos trae, por qué la eligió y cómo ha marcado su vida. Bueno, La Rebelión de los Colgados es una obra, una de las obras más importantes de Traven, que es sobre todo estos elementos que acaba de mencionar. La injusticia, todo el proceso de liberación de un pueblo, una región de mi estado oprimida, en fin. Y cuando yo estudiaba en la preparatoria, en mi estado, el maestro Luis Alaminos, un gran maestro de teatro, nos invitó y se formó un grupo de teatro del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Y con el maestro Luis Alaminos, él nos fue capacitando, orientando, educando en el teatro, abriéndonos los ojos y despertándonos la idea y el valor del teatro. Y primero pusimos Los de Abajo, de Mariano Azuela, sí, y después el maestro Alaminos eligió esta obra. Y esta obra a mí en lo personal me marcó para toda la vida. Es una obra que me significó mucho porque la vi como un elemento que expresaba ese sentir, ese dolor, esa necesidad de justicia de los pueblos indios. ¿Sigue vigente esta obra? Estamos hablando de una obra de 1936 que refleja un México de 1900, antes incluso de la época del porfiriato. Todos estos problemas que veíamos en un momento determinado, ¿podríamos decir que sigue vigente el trato que viven los indígenas? Bueno, yo creo que el tema de la justicia indígena es un tema, es una asignatura pendiente, ¿no? Uh-huh. Porque después de 500 años de sobrevivencia, de injusticias, etcétera, etcétera, está presente, está vigente. Las raíces que sostienen a nuestro país como nación se nutren de esta fuerza indígena, ¿no? Está ahí en nuestra sangre, en nuestro pensamiento, en nuestra cultura, y es un elemento fundamental que nos sostiene en el vendaval de los cambios y de las transformaciones mundiales, y por supuesto que es vigente. Y lo es también en los terrenos de la justicia indígena. Sí. ¿No? Ahora, usted mencionaba esta parte precisamente sobre, es de un estado como Chiapas, en donde precisamente se vive y buena parte de la comunidad indígena la tenemos presente ahí. Quiero retomar algo muy importante porque eso entiendo que le generó también esta sensibilidad de identidad propia y también cómo una persona que es, porque usted estudió ciencias políticas aquí en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cómo el teatro llega a influir en esta rama, en la política del teatro y la política. Bueno, yo creo que pues todo teatro es política y el teatro
es una tribuna, el teatro es una cátedra. Uh-huh. El teatro ha jugado una vida fundamental a lo largo de la humanidad. En el caso de nuestro país, recordemos, solamente para hablar de la etapa, digamos, posrevolucionaria, todo el movimiento cultural de después de la Revolución, encabezados por Vasconcelos, pues tiene su fundamento y un elemento fundamental en esa lucha de reivindicación y de consolidación del cambio de régimen que vivió el país con la Revolución Mexicana, pues se consolida en ese se apoya en el teatro. Uh-huh. El teatro de aldea, el teatro de masas, ¿no? El teatro guiñol en las escuelas. Uh-huh. Es decir, es un elemento didáctico fundamental, es una pedagogía social el teatro, y se vincula fundamentalmente con las tareas sociales, con las tareas políticas. Uh-huh. Y lo ha jugado siempre, ¿no? No podemos, mencionar a muchos autores, ¿no? Pero le menciono solamente a Usigli, ¿no? A Rodolfo Usigli en El Gesticulador, que es una obra fundamental para entender el proceso de la importancia del teatro en México. Ahora, hay algo que quizá quienes nos están viendo no sepan de usted y que ahora en los cintillos lo identificaron, que es maestro rural. ¿Cómo fue esta etapa en su vida? Bueno, yo ingresé el 15 de agosto de 1965, un año después de que ganamos el Premio Nacional de Teatro con La Rebelión de los Colgados, producto de la influencia que en mi persona, en aquel entonces estudiante de preparatoria, tuvo el teatro, ingresé como maestro rural en una comunidad de la Sierra Madre de Chiapas, a la que hacía yo 2 días y medio de camino para llegar a ella. Así ingresé al magisterio. Y ahí trabajé durante casi 5 años como maestro rural en la Sierra de Chiapas y luego después en la parte central de mi estado. Entonces, la labor para mí, lo que más me honra, lo que más me emociona, pues es haber sido maestro rural. Yo vengo de una familia de maestros, mi padre maestro, mi madre maestra, mi familia, mi abuelo maestro, en fin. Entonces, es algo que corre en la sangre de los Robledo. ¿Sí? Mi tío Edgar Robledo Santiago, un gran educador, en fin. Ha estado marcada su vida por esa profesión, dice Noli, y usted ahora lo tenemos aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de bueno, México. Bueno, la vida es tan generosa que me ha dado la oportunidad de después estudiar aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, después poder haber hecho mi maestría, después de haber hecho mi doctorado, pero siempre vinculado con las tareas de las ciencias políticas. Este libro que nos trae, que seguramente en cada página que van a tener quienes nos están viendo, que además la invitación es que lo vean, lo disfruten, y que incluso hay una adaptación al cine en 1954 por Alfredo Sebena y Emilio Fernández, en donde pues cada página, cada escena de esta película nos lleva un poco a entender estas grandes desigualdades sociales que existen. Y creo que es uno de los temas que tendríamos que abordar, las desigualdades sociales, y es dentro de los grandes problemas, porque usted se ha enfocado mucho en esta labor dentro de la universidad e identificar los grandes problemas nacionales. Y en una escuela que muchas universidades tienen escuelas de gobierno y que la universidad no lo tenía, y ahora tiene un programa sobre esto. Háblenos de las desigualdades y la importancia también de tener un espacio como esta escuela de gobierno. Bueno, el tema de la desigualdad, sin lugar a dudas, es una de las cuestiones más lacerantes de la vida nacional, ¿no? Uh-huh. Y es uno de los grandes retos de nuestros actuales tiempos. Y por supuesto que la tarea, por decirlo así, nos tardamos un siglo en la ciudadanía jurídica, todo el uh-huh. siglo XIX. Nos tardamos un siglo para alcanzar la ciudadanía política. ¿Sí? Uh-huh. Espero que no nos tardemos un siglo para alcanzar la ciudadanía social, ¿verdad? Pero ese es el gran reto de los mexicanos, ¿no? Del gobierno, de la sociedad, de las organizaciones, de las instituciones y demás. Y el programa universitario de gobierno, pues es una iniciativa del rector Enrique Graue muy importante, porque
propone básicamente el señor rector, de cómo la investigación de calidad, la docencia de calidad puede ser útil para el servicio público. Y ese es solamente un tema en el terreno de las desigualdades, ¿no? Uh-huh. Pero, por supuesto, en la parte, digamos, social a la que usted se hace mención y hace referencia por citar este libro, esta obra, pues es sin lugar a dudas la gran deuda que tenemos los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Ahí es en donde las desigualdades se expresan de manera mucho más aguda, los índices de pobreza extrema, los índices de analfabetismo, los índices de las deficiencias de salud, etcétera, etcétera, están ahí. Uh-huh. Siempre hablamos de una deuda histórica y cuando escucho esta parte de la deuda histórica digo, pues cuántos intereses tendrá ya ganados a lo largo de la historia, ¿no? El tema es que esos intereses van creciendo, claro, ¿no? Van creciendo y van creciendo las inconformidades, van creciendo las grandes retos, ¿sí? Que lo que tenemos es que apremiarnos a cumplirlos. Claro. ¿No? Usted tiene esta expertise, que además tenemos a un académico que ha tenido una trayectoria importante en el servicio público. Y frente a estos problemas que usted nos va diciendo, ¿cuáles serían quizás los grandes retos ahora desde la academia y sobre todo pensando? Porque a veces el académico se queda en el libro y en la teoría, pero con usted tenemos la parte teórica y la práctica. ¿Y cuáles serían las soluciones? Quizá no las soluciones, porque no lo tendríamos aquí, ya se lo hubieran llevado por todo el mundo para que trajera ya la fórmula secreta. Yo sé que no hay una fórmula, pero quizá estas herramientas que nos permitirían romper con estas desigualdades, con esas condiciones, con esta deuda que usted menciona con nuestros pueblos y comunidades originarios, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer es reivindicar el valor de la política. Uh-huh. El valor de la política como la gran actividad humana que contribuye a lograr el entendimiento para la armonía, para la construcción de la paz, para la uh-huh. construcción de alcanzar y cumplir los retos que a los que usted también hacía mención hace un momento. Me parece que el contribuir, y ese es uno de los propósitos de este programa, a redignificar el servicio público, es decir, a rescatar el valor de la política, contribuir a rescatar el valor de la política, contribuir a rescatar el valor del servicio público, ¿sí? De lo público en el servicio de nuestras sociedades. Vamos a tener que ir a un corte, pero después quiero regresar para platicar con usted sobre este importante premio, este Premio Nacional de Teatro que se obtiene en 1964, porque el próximo año estaríamos festejando y sobre todo desde la universidad seguramente el programa tendría que encontrar esta lógica, porque uno siempre le da su sello, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ir. No se vaya, vamos a tener que ir a un corte. Regresamos aquí a Cultura del Derecho. El derecho se ha hecho valer de muchas herramientas para su enseñanza y permanencia en la sociedad. Gracias a que, en la universidad, a través de la DEGAPA, contamos con el PAPIME de diálogos interdisciplinarios con un enfoque de derechos humanos. La película que nos inspira esta semana se titula La Negrada, filme que nos cuenta la historia de una comunidad en el estado de Guerrero que a través de los años ha conservado el sincretismo de su tierra de origen y con ello una forma distinta de vivir. Los personajes nos recuerdan a los héroes nacionales que han pertenecido a esta comunidad y también dan cuenta de que las formas sociales son contingentes al tiempo y el espacio. Reconocer la importancia de todas las comunidades que construyen la identidad nacional es un camino hacia la pacificación del país. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta obra, La Rebelión de los Colgados de Traven, y nos acompaña el doctor Eduardo Robledo, que además de ser maestro, es maestro rural y actualmente también es el director del Programa Universitario de Gobierno. Y hemos transitado un poco a entender esta relación entre el teatro, la política, entre cómo surge incluso esta inclinación. Aprovechaba incluso en el bloque anterior mencionando que en 1964 obtiene el Premio Nacional de Teatro. ¿Qué es este premio y qué? Platíquenos un poco del mismo.
Bien. Bueno, en esa época, le hablo de los 60s, el Instituto Nacional de Bellas Artes impulsaba mucho el teatro universitario, desde antes, por supuesto, uh-huh. pero le hablo de mi época. En los 60 se impulsaba mucho el teatro universitario y el Instituto Nacional de Bellas Artes tenía un certamen en el que tenía el país, estaba dividido en 12 zonas. Esas 12 zonas, los grupos participaban, se seleccionaban a los 12 ganadores y esos concurrían a México para el premio nacional, el concurso del Premio Nacional de Teatro. Nosotros, yo estudiaba la preparatoria en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. El maestro, como comentaba en la primera parte, el maestro Luis Alaminos, seleccionó esta obra y con esta obra fuimos a Oaxaca, en donde había una gran tradición, siempre ha habido, pero la había en aquel entonces muy amplia, una gran tradición en el teatro, y nos presentamos con los grupos de Oaxaca y ganamos nosotros el certamen regional, lo que nos permitió venir al Premio Nacional. Aquí en el Premio Nacional, una anécdota fue que en el sorteo nos tocó iniciar el certamen del Premio Nacional y se fue la luz 3 minutos antes de que empezara la función, ¿no? Y bueno, un teatro, una obra sin luz, sin luces, sin claro. Iluminación, etcétera, pues es media obra, ¿no? Sí, te lleva las emociones, sí, las mismas luces, ¿no? Y el director nos dijo, con las antorchas que tenemos vamos a hacer, y arranca, afortunadamente llegó la luz y arrancamos. Por cierto, en ese entonces, ahí nosotros, en ese certamen, yo tuve la oportunidad de conocer a nuestro entrañable y querido Carlos Monsiváis, muy joven, uh-huh. A Héctor Azar, a los Carballido, a todos los grandes directores de teatro que impulsaban mucho toda uh-huh. la actividad del teatro universitario. Y nosotros ganamos el Premio Nacional de Teatro en 1964. Fue verdaderamente un estímulo enorme. En Chiapas había un gran interés y una tradición también teatral, y esto fue muy, muy estimulante uh-huh. para todos los grupos. Esta obra, déjeme aprovechar maestro, sí, sí. Y quisiera subrayar una cuestión en el actor. Esta obra de Traven creo que es muy importante, es de una gran actualidad. Traven, recordemos, ¿no? Llegan los 20 a Tampico. Él escribe su primera obra que escribe en México, viene de Alemania. Escribe el Barco de la Muerte, uh-huh. que es una obra mundialmente conocida. Y después escribe El Tesoro de la Sierra Madre, que después llega a ser una de las grandes películas. Incluso gana un Oscar uh-huh. Esa película, esa obra. Y él se desarrolló mucho el conocimiento, el sentimiento de Chiapas, la ruta de la caoba, la Sierra Madre, hay 5 o 6 obras de Traven dedicadas al sureste mexicano, particularmente a la zona de Chiapas. Y La Rebelión de los Colgados relata uh-huh. La vida de un indígena que es sometido por las necesidades de la enfermedad de su muerte de su mujer, es enganchado, lo que habían eran enganchadores que con mentiras y ofrecimientos se los llevaban a las monterías al corte de la caoba. Uh-huh. La caoba era un bien muy preciado que era exportado, ¿no? Claro. A Europa principalmente. Y relata la vida de en una montería de este personaje, que eran obligados a cortar una cantidad de alrededor de 4 toneladas de caoba diarias, si no uh-huh. las podían cumplir, en fin, etcétera, y eran colgados los que no lograban cumplir. Se va generando, y ahí hay un maestro,
¿sí? Un maestro que es el que de alguna manera articula la inconformidad del sufrimiento, la explotación que de la que padecían todos los que estaban que trabajaban ahí en esa zona, y que por supuesto eran sacrificados y demás de manera impune todos los días. Y esto genera una rebelión. ¿Sí? La rebelión que termina por incendiar la casa. Por cierto, que nosotros cuando presentamos la obra en Oaxaca, porque al final se lanzaban las antorchas, estuvo a punto de incendiarse el teatro, porque cayeron unas antorchas en lugares que no tenían que haber caído, etcétera. Claro. Pero bueno, y es una gran lección social, una gran lección de la injusticia, uh-huh. de la explotación, y una gran lección del papel del maestro, ¿no? Porque ahí está un maestro, claro. que es el que de alguna manera está presente en todo esto. Entonces, esta obra es, como yo le decía al principio, a mí en lo personal me marcó. Uh-huh. Yo termino la preparatoria y en vez de venirme con mi generación a México, no teníamos universidad en Chiapas, hablo de los 60s, ¿sí? Y yo en vez de venirme a la universidad, me voy a la sierra como maestro rural, ¿sí? Eso fue lo que me impactó. Me fui a Palmar Grande, en donde inicié mi carrera como maestro rural. Cuando yo regreso a la facultad, me regreso a continuar la carrera, ya mi generación prácticamente estaba saliendo de la licenciatura. Uh-huh. Así es, brevemente. Qué interesante esta parte, sobre todo esta reflexión que lleva sobre el maestro como despertador de conciencias. Creo que es una de las grandes labores que tiene el maestro, ¿no? Sí. Cuando está frente al alumno es despertar esta conciencia, cuestionamientos, y que incluso también cuando se vive una injusticia, viviéndola personalmente, pues exigir sus derechos, sobre todo en esta facultad de Derecho, pero también cuando vemos la violencia, que es no ser indiferentes, es esta parte solidaria frente a la violencia que se puede vivir con otros sectores de la población. Recuerde, ¿no? maestro, que en la historia de México, la construcción de nuestra nación, el papel de la escuela rural mexicana es clave en toda la época postrevolucionaria. Otra cosa hubiera sido sin la escuela rural mexicana. Uh-huh. La escuela rural mexicana, desde Vasconcelos para acá, pues cumple un papel esencial, ¿no? Con el maestro rural llegaba a la comunidad, la justicia llegaba, la modernidad, el adelanto, llegaba el conocimiento. En fin, el maestro no era un trabajador, un empleado, que era un líder de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y era el que inyectaba, el que curaba, el que era el elemento aglutinador en una comunidad. El papel de la escuela rural mexicana fue fundamental en México. Se nos ha terminado el tiempo, querido doctor, nos hubiera encantado seguirle, claro. pero algo con lo que quiera cerrar, alguna reflexión que le quiera mandar a nuestro público. Bueno, que yo creo que acercarse a los temas que tienen que ver con el derecho, uh-huh. que tienen que ver con la justicia, siempre son necesarios hacer, y siempre acercarnos a que el adelanto tecnológico, el adelanto de todas nuestras ciencias y demás, fundamental, esencial, tiene que ir acompañado de ese humanismo uh-huh. que requiere y que es fundamental, porque junto al conocimiento científico no es malo, por supuesto, ser altamente especializado, pero preocuparse por la vida también no estaría del todo mal. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en esta emisión. Gracias a usted, maestro. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes también estamos en Radio UNAM 96.1 FM. Cumplimos 7 años y esperemos seguirlos teniendo en ese espacio también de difusión de la cultura jurídica. Pero por lo pronto, que tenga buen día.